Vamos a hablar un poquito ahora de UFC. Vamos a hablar un poquito ahora de UFC y después con calma yo les voy a hablar eh, con más detalle de cada pelea. Mm, yo quiero comenzar hablando de José Aldo. Eh, hablando de veteranía. Hablando de veteranía. Y yo les digo a ustedes, miren, miren lo que hago yo, miren, eh. yo tengo mis, mis dos computadoras. Yo tengo mis dos computadoras. En una veo, en una veo UFC, eh, ahí está el niño mío, en una veo UFC y en la otra veo, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo les digo, veo este, ahí está, la, el boxeo, viendo 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 para poder estar hablando con ustedes. José Aldo, señores, Jonathan Martínez. Aquí habían dos muchachos que tenían que lucirse. Aquí habían dos muchachos que tenían que mostrarse al mundo. Aquí habían dos muchachos que tenían que decirle a Dena He llegado, es mi momento. Uno de esos muchachos, Víctor Petrino. El otro, Jonathan Martínez. Los dos dieron un paso atrás. Dos veteranos como Lionheart Smith y como el Rey del Río, José Aldo. Increíble lo que hace José Aldo. 37 años. Y le gana a un tipo legítimo, porque Jonathan Martínez es un killer legítimo. ¿Cómo es posible que Aldo le dé marcha atrás al tiempo? Y ahora José Aldo tiene una gran duda, una gran duda. José Aldo pensaba ardirarse, irse al boxeo. José Aldo quería pelear en la cartelera de J. Paul y Mike Tyson. Pero ahora José Aldo mismo lo confesó, no sabe qué va a hacer. Ya hoy cumplió su contrato. Se le acabaron las peleas con UFC. Pero UFC está loca porque José Aldo extienda un contrato nuevo. Se los puedo decir porque he hablado con gente de la empresa. La UFC está ardiendo porque José Aldo extienda su contrato. Porque saben lo que significa José Aldo. Saben el legado. Saben el arrastre que tiene José Aldo entre el público que sigue la UFC. Yo no sé qué va a hacer José Aldo. Yo no sé qué tipo de acuerdo va a tener con UFC. Pero es como McGregor. A McGregor le quedan dos peleas. La empresa no quiere perder a peleadores así. En absoluto. Porque saben lo importante que es. Y José Aldo, con un boxeo espectacular. Con un boxeo precioso. Fue desmantelando desmantelando por completo a este muchacho. Increíble lo que hace José Aldo a sus 37 años. La otra pelea impresionante es la de Smith contra Vitor Petrino. Este Víctor Petrino es el abominable hombre de las nieves. Es un Yeti. Bigfoot, este hombre es muy fuerte. Vitor Petrino supuestamente... Yo estaba viendo los comentarios antes de la pelea y había una cantidad de comentarios que se repetían. Era descansen en paz, Smith. Descansen en paz, Smith. Descansen. Re rest in peace. Porque todo el mundo veía a Víctor Petrino masacrando a Lionheart Smith. Hombre, qué clase de error cometió Petrino regalándole la cabeza regalándole el cuello a Smith, la guillotina que le puso el veterano de 38 años. Fue increíble. Increíble. Me recordó mucho la pelea de José Aldo y Chito Vera. El error que comete Chito dándole el cuerpo a una llave de José Aldo. Fue increíble. Y ahora... Y ahora a empezar de cero. Martínez y, y Víctor Petrino. A empezar de cero. Por lo demás, Michel Pereira. Michel Pereira que, que la quiso hacer nivel Dios. ¿eh? La quiso hacer nivel Dios. Pero por poco lo descalifican. ¿eh? Por poco lo descalifican. Con esa, con esa rodilla en la cara de, de, de Igor Potiera. Pero no cabe duda de que Michel Pereira es un entretenimiento. <coughs> Ver pelear a Michel Pereira paga la entrada. Tremenda victoria para Michel Pereira, que había peleado hace poquito y que sin duda alguna va creciendo en las 185 libras. Cada vez se ve más cómodo, se ve más suelto en esa división. ¿Qué más se me queda? ¿Qué más se me queda así de lo importante de esa cartelera? Bueno, eh, Cayo Borrayo. Cayo Borrayo también es otro que tenía que tener, dar un paso al frente. Eh. Cayo Borrayo tenía que dar un statement y lo hizo con un tremendo nocao. Para mí fue el nocao de la noche, el de Cayo Borrayo sobre Paul Cray. Paul Cray es muy lento, men. Ya Paul Cray es muy lento, ya Paul Cray no tiene no tiene la fuerza, la fuerza de antes y, y se ve demasiado, demasiado telegráfico ya lo que va a hacer, los rivales lo ven venir sin mucho problema entonces yo creo que, que, que básicamente eh, el final está más cercano para Paul Craig ya viene perdiendo, perdiendo, perdiendo y en la pelea principal en la pelea principal pues lo que se esperaba una pelea bastante aburrida una pelea sin mucho sobresalto. Steve Erset eh, hizo lo que pudo, pero al final la avalancha de grappling, que, que es eh, un hombre como uh, Alexandre Pantoya, fue demasiado para este muchacho. Demasiado para este muchacho. No fue un mal evento, no fue un mal evento, pero fue un, un evento que, como digo yo, es un evento sándwich. Es un evento sándwich. Entre lo que vivimos en la 299, en lo que vivimos Miami, lo que vivimos en Las Vegas, en la 300 y lo que viene en junio. ¿Eh? Lo que viene en junio, porque en junio vienen varias carteleras espectaculares, empezando con la de Nuber, con la pelea de Poirier-McGatchett, costa Strickland, el regreso de Conor McGregor el 29 de junio, International Fight Week y el 22 de junio. Arabia, UFC Arabia con eh, Pavlovich Volkov y, por supuesto, Kansaki Maef y Robert Whitaker. Ese junio va a estar para chuparse los dientes, señores. Pero hoy tuvimos una noche espectacular, noche espectacular con esta pelea de Canelo y Jaime Munguía y con esta UFC, que fue mejor de lo que yo esperaba. Eh, para todos los amantes de los deportes de combate.